Bueno, continuando en esta línea del Colegio Médico, pero de manera puntual en la provincia de Valverde, filial Valverde de este gremio, pues el presidente allí del Colegio Médico sostuvo que el Hospital de Esperanza no aguanta más para que sea entregado luego de varios años de estar intervenido mientras los usuarios padecen dificultades para recibir el beneficio de una buena atención sanitaria. Sí, realmente el Hospital de Esperanza se ha convertido en un desorden. Es un hospital con más de 8 años por la terminación y nosotros no hemos hecho hincapié y no vamos a descansar hasta que ese hospital no se termine. Realmente es una verdadera vergüenza, es un atropello a lo que es el derecho a la salud universal. Bueno, realmente actualmente tuvimos una asamblea del Colegio Médico Filial Valverde con algunos sectores y de la sociedad civil allá en Esperanza, donde se darán algunos pasos para llamar la atención de las autoridades tanto local como del mismo presidente Luis Abinader.